En el mundo de la pintura, lo nuevo siempre arde. Son ideas insurgentes que encienden aquello que está seco o estático. Toman por asalto los pasillos, los museos y también los cielos. Mientras tanto, en la calle, todos se preguntan qué está pasando. Tucumán Arde es considerada o es una obra de arte. Fue una muestra colectiva porque nos juntamos una cantidad de gente, no colectiva porque alguien convocaba a una muestra colectiva. Pensábamos que necesitábamos un nuevo lenguaje o nuevas formas de decir en el arte. Con el golpe de Estado de 1966, que proclama al general Onganía como presidente de facto, se inicia un proceso de radicalización política en contra del autoritarismo y la censura que reúne a sectores políticos, sindicales y universitarios. En ese contexto, las vanguardias artísticas se suman al proceso de cambio y dejan el caballete para pasar a la acción de intervención. Me parece que la guerra de Vietnam, pero también la invasión a Santo Domingo, el asesinato del Che Guevara en Bolivia, son acontecimientos políticos que marcan un camino de creciente radicalización política. Entonces lo que se empieza a dar hacia en la segunda mitad de la década del 60 es una articulación creciente entre experimentación artística y experimentación política, es decir, pensar el arte como una forma de manifestarse políticamente, de incidir sobre la realidad, de transformar las condiciones de existencia. Yo creo que un hito o algo que se puede tomar como también como un punto de partida de esta unión es el ciclo de arte experimental. El ciclo de arte experimental nos reunimos y íbamos a exponer cada 15 días, creo, cada mes, una persona del grupo en un lugar que no fuera una galería tradicional ni un museo, nada. Tiene que ser un local prestado, alquilado, es decir, prestado generalmente. Y esto también tenía que ver con salirnos de un público prácticamente cerrado o de elite, como llamábamos, que era el público que iba al museo o a las galerías. Es decir, queríamos ampliar ese público, llegar al público de la calle. Me tocó a mí comenzar el ciclo. Era la primera muestra de un ciclo que se hacía en un local fuera de galería, que no tenía que tener, que no era un cuadro, que no era una obra pintada. Lo que propuse es una platea simplemente en la vidriera del local, es decir, señalizar que la obra de arte no estaba más en las paredes, la obra de arte no se colgaba más, que no era una mercancía, que no era alguien que algo podía comprar y llevárselo a su casa y colgarlo en el living, sino que la obra de arte estaba en la calle, mirar hacia la calle. Lo que hice fue directamente encerrar al público en la galería y irme. Esta idea del encierro y de ejercer esa violencia sobre el público tenía que ver también como con una hipótesis de que uno no podía quedar como observador o como pasivo frente a esa situación, sino que era necesario ejercer otra violencia, que era romper la vidriera. El 1968 es un año de quiebre, de efervescencia política y revolucionaria. Los jóvenes se convierten en sujetos de cambio social y se lanzan a las calles de París, Praga, México, Varsovia y Berlín en contra del autoritarismo. En Buenos Aires se lleva a cabo Experiencia 68, una muestra del Instituto Di Tella que reúne diversas corrientes estéticas, como la instalación de Oscar Boni, conformada por un obrero y su familia. Pero estas obras, digamos, de carácter político no fueron finalmente las que detonaron la censura de esta exposición, sino que fue una obra de las más, si se quiere, neutras. Era una obra de Roberto Plate, que era otro de los integrantes de este grupo pop, que lo que hizo fue montar dos baños, dos cubículos blancos con las señales de varón y mujer de cualquier baño público, con puertitas. Adentro no había artefactos sanitarios, pero sí las paredes en blanco donde el público veía preservada su intimidad. Y como en cualquier baño público empezaron a aparecer grafitis pornográficos, amorosos, políticos, y algunos, digamos, claramente ofensivos contra el dictador de turno, que en ese momento era Onganía. En ese contexto se presentó una denuncia judicial que terminó con una clausura policial. Lo increíble fue que la policía no clausuró la exposición, sino que clausuró el baño. Entonces, durante 24 horas, digamos, la gente que recorrió la exposición lo que vio fue el baño clausurado con una faja de clausura y un policía montando guardia en la puerta, ¿sí? La censura convertida en parte del dispositivo de exposición, ¿no? De una manera para nada premeditada por los propios realizadores. Acá vemos algunas fotos que tomó el propio Oscar Boni, Margarita Paxa siendo entrevistada por la prensa, Pablo Suárez, otros artistas, Stopani, la policía interviniendo y llevándose detenidos a varios de los artistas, ¿sí? En la puerta del Di Tella, sobre la calle Florida, y los restos de las obras destruidos y arrojados a la peatonal. Romero Bres era el director del Instituto Di Tella en ese momento, que era como uno de los personajes como más importantes o más renombrados de las manifestaciones de arte más contemporáneo en Buenos Aires, que era como la figura más emblemática de eso, ¿no? Entonces, cuando él viene a la charla en Amigos del Arte, nosotros preparamos como una especie de acción comando. Y realizamos un asalto a la conferencia de Romero Bres. Un asalto, evidentemente, algo muy ligado también a las prácticas políticas de la época, ¿no es cierto? Fue que se sacaron los tapones, se cortó la luz en la oscuridad. Renzi leyó una proclama. Aquí estamos, Romero, a coro. Juan Pablo Renzi dice: señoras y señores, les comunicamos que esto es un asalto a la conferencia de Romero Bres y que en lugar de él vamos a hablar nosotros, aunque a muy poco tiempo, porque consideramos que las palabras no constituyen un testimonio perdurable y pueden ser fácilmente tergiversadas. En cambio, lo que queremos que recuerden es el acto en sí, esta pequeña violencia que hemos perpetrado al imponerle a ustedes nuestra presencia. Y estamos aquí porque ustedes han venido a escuchar hablar de arte de vanguardia y de estética, y el arte de vanguardia y la estética es lo que nosotros hacemos. Estamos aquí porque ustedes evitan encontrarse directamente con nuestras obras, como si tuvieran miedo de que les trastorne vuestras vidas, y sin embargo vienen aquí a que se les hable de ella, a consumir el residuo amasado y digerible. Para oponerse a ello, para demostrar nuestra actitud de independencia y libertad frente a ese mecanismo que pretende transformar el arte en ovejitas de sacrificio, es que aquí le ofrecemos a ustedes y a vuestras conciencias este acto, este simulacro de atentado con una obra de arte colectiva y también los principios de una nueva estética. Se corta la luz. Creemos que el arte no es una actividad pacífica ni de decoración de la vida burguesa de nadie. Creemos que el arte significa un compromiso activo con la realidad, activo porque aspira a transformar esta sociedad de clases en una mejor. Por lo tanto, debe inquietar constantemente las estructuras de la cultura oficial. Bueno, moran todas las instituciones, viva el arte de la revolución y demás, ¿no es cierto? Acá hay algunas fotos que, bueno, se ve como muy poco porque era en plena oscuridad. Aquí estamos todos como tapándolo a Romero. Hay otra donde se le ve la pelada. Ahí. Este es Romero. Lo interesante de esto, que cuando se vuelven a encender las luces, Romero Bres, que era una persona realmente muy capaz y muy viva, nos fagocitó, porque recuerdo que dijo: bueno, dice, yo venía a hablar de arte de vanguardia. ¿Qué más le puedo decir? Esto es la vanguardia. Bueno, yo creo que Tucumán, una provincia muy pobre, una provincia muy rica, el Jardín de la República, con una pobreza, el cielo de los ingenios y demás. Yo creo que eso se ha extendido a todo el país. Podríamos ser, creo que hay proyectos, más allá hay proyectos que se llaman así, Argentina Arde, ¿verdad? Fue un objetivo político de manifestar el dolor que nos producía la miseria con la que vivía gran parte de los que habían sido echados de los ingenios. Y ahí nació, fue naciendo poco a poco la idea de hacer una obra más importante. ¿Cuál sería esa obra? Conversábamos entre nosotros y decíamos, bueno, representar el lugar más pobre o de mayor conflicto del país. Y ese lugar más pobre y de mayor conflicto era Tucumán. Y entonces, bueno, sí, pero ¿cuál sería la acción? ¿Cuál sería el título? Y empezamos a barajar nombres. Tucumán, muy bien, Tucumán tiene que ser el título, pero Tucumán ¿qué? Tucumán grita, Tucumán habla, Tucumán se revela, y yo dije Tucumán arde. Y ahí quedó el título, fue bueno. Lo que a nosotros nos interesaba era como generar una acción de contrainformación en los medios, poniendo el tema en los medios. Es decir, el tema era el conflicto social que estaba viviendo Tucumán, y que eso era lo que el gobierno mismo acallaba y el gobierno mismo tapaba. Y por eso Tucumán Arde se centró en Tucumán, porque era uno de los puntos del programa de emergencia de la CGT de los Argentinos, denunciar la situación crítica que se estaba viviendo en el norte argentino a partir del cierre de la clausura de 20 ingenios azucareros, y en ese contexto que Tucumán era una especie como de prueba piloto del modelo neoliberal que después se impondría en todo el país, la CGT estaba haciendo mucho énfasis en denunciar esta situación, ¿sí? Por eso los artistas adoptan la cuestión de Tucumán y deciden trabajar en lo que ellos definen como una obra de contrainformación. El proceso de Tucumán Arde apela a una nueva forma de hacer arte, colectiva y anónima, y en busca de un nuevo público ajeno a la élite del campo artístico. La búsqueda de connotaciones concretas se traduce en la opción por un registro documental y el predominio de la dimensión informativa sobre la estética. El cartel político, la presentación directa de testimonios, la imagen fílmica o fotográfica se presentan como las nuevas herramientas de trabajo. Porque el artista, al meterse en eso, tiene que generar un nuevo método y rompe con lo que él venía. O sea, las vanguardias se fundan en una crítica del lenguaje que manejan con los elementos del propio lenguaje. O sea, el elemento propio del lenguaje del arte visual, en este caso, es la pincelada y el artista. Sin eso, esto, bueno, en el caso de Tucumán Arde, los artistas. Y la pincelada fue totalmente modificada por algo que la criticaba. Los artistas salimos de nuestro atelier, nos fuimos no a aire pleno como hacían los impresionistas, nos fuimos al foco del problema. Viajamos a Tucumán, nos reunimos en los museos con las autoridades como pantalla para realizar esa investigación en el propio Cañaveral, en los ingenios cerrados, con la represión. Ahí se montó una especie de disfraz de artistas que vienen a conocer una provincia para hacer una muestra en el Museo de Bellas Artes o X razones, paralelo a pintadas en las paredes con el logo de Tucumán Arde. Imagínense que iba una cámara fotográfica voy a decir, me arriesgaría a decir que era Boylander, una camarita 8 milímetros que yo tenía, que había comprado porque se me había ocurrido de chico, quería practicar hacer dibujitos animados, unos grabadores de esos que eran con botones, ¿verdad? Quiero decir, no había un equipamiento técnico fabuloso, al contrario, era casi, también eso tenía que ver con algún tipo de clandestinidad, ¿verdad? No había ningún despliegue técnico, no había nada de llamar la atención, ¿no? Entonces se grabaron reportajes, se sacaron fotografías, se filmaron esas pequeñas peliculitas que además eran mudas, por otro lado no tenían sonido, y todo ese bagaje de información se decidió exponerlo en lo que en el momento era la CGT de los Argentinos. Apropiación de toda la casa, una casa antigua. No hubo como un sentido esteticista de poner todo ese material para informar y para dar a conocer al público qué era lo que estaba pasando, sino que lo que intentábamos era generar como un shock de sobreinformación. Y de alguna manera también estaba involucrado el público, porque tenías que ir recorriendo la casa por los distintos lugares. Es decir, se apagaban las luces cada tantos minutos, que según la estadística moría un niño en Tucumán, se servía café amargo, y fundamentalmente me parece que lo destacable, o el recuerdo que yo tenía 19 años en ese momento, el recuerdo que yo tengo es la masividad del público. Y el público, para mí entender, o para lo que yo recuerdo, no solamente iba a ver, iba a participar, iba a discutir. Acá duró más o menos una semana, 10 días, y después la muestra, todo el material se lleva a Buenos Aires, y en la CGT de los Argentinos de allá dura apenas, creo que un par de horas, una tarde, porque después hay una presión, digamos, desde la misma CGT para levantarlo, porque a su vez son presionados por los servicios, ¿no? Yo creo que lo interesante de Tucumán Arde es que era un punto más de reunión para que los estudiantes, el Rosario, la gente, se reuniera a discutir este tema. Se creaban grandes charlas, grandes discusiones de este tema. Es decir, Tucumán Arde, por supuesto, no estaba destinado a permanecer ni a quedar. Esas fotos eran fotos que se rompían, o fotos que se destruían, o qué sé yo qué. Es decir, esos papeles se pisoteaban, se rompían, había que despegarlo. La muestra fue llevada después a Buenos Aires, a la CGT de Paseo Colón, y a los 2 días, o al día, o a los 2 días, la policía la clausuró y no quedó prácticamente nada. Los movimientos de vanguardia son en realidad las vanguardias en movimiento. El intento del arte por rebelarse contra el poder y transformar lo consagrado. Y por eso cuando el arte se mueve, la fricción produce chispas. Las telas se encienden y el calor es tan fuerte que los marcos se queman. Lo que arde es algo que está cambiando. Las llamas se pueden ver desde Tucumán.